¿Estás bien? ¿Qué pasa? Es un gran esfuerzo el que ha hecho. ¿Está bien? ¿Está bien? Dale, echa el aire. ¡Rápido! A ver, ¿está bien? Necesitan ayuda. A ver, es que no le tomen fue demasiado esfuerzo. ¿Sí? Fue demasiado esfuerzo. Alcohol, señor Chávez. Sí, ya estamos en eso. Ya estamos en eso. Acá estoy. Sígame acá, por favor. Ya, acá estamos, de este lado. De este lado, por favor. De este lado, por favor. Fue demasiado el esfuerzo, señor Chavana. La verdad sí, es que es un gran esfuerzo el que han hecho de él. De verdad. Quiero. El traje es muy pesado. Sí. Héctor lleva aproximadamente 3 horas con el traje. Entonces, creo que con la tensión está bien. Está bien. Ahorita lo vamos a ver a una veterinaria más cercana. Pero para que vean el esfuerzo que se hizo, señor Chavana, de trabajarlo. Es muy cansado traer ese traje, lo estamos apoyando entre todos. Yo estoy viendo que hay algo que se metió ahí. Bueno, ese es el fundillo de ballenita, pero, pero atrás de eso está Héctor. No, yo me refería al vestuario que trae esta noche. Fue impresionante la caída. Sí. Pero ya se está recuperando Héctor. Ya. Sí, yo lo puedo ayudar a levantarse. No, pues con ese dedo mágico. Pero una cosa es que es muy pesado el traje para que vea la gente en casita. Que no es fácil traer un traje así de estas envergaduras. Dimensiones, perdón la palabra. Y Héctor, el calor que hace, la tensión, estaba muy nervioso, por eso lo estábamos apoyando. Esto es un sacrificio, y espero que la gente lo vea en casa y el jurado se dé cuenta, porque Héctor ha aguantado cosas más difíciles. Él aguanta. Yo sé que aguanta. Un aplauso para Héctor, por favor. Ay, no. Yo sugiero que le vayan quitando todo para que ya pueda agarrar un poco más de aire. Por fortuna, a ver, en este estudio hay mucho oxígeno. Dejen ver a Tamara, quítense. Vamos a calificar. Empiezo con Gaby Ramírez, por favor, Gaby. Su calificación. Señor Chavana. Sí. Yo estoy muy preocupada, ¿está bien? O sea, ¿es real esto o es mentira? No, esto es real. Esto es real. Aquí no inventamos nada, en los programas no se hacen esas cosas. Lo sé, por eso lo pregunto, exactamente. Creo que desde que empezó a caminar ya estaba mal el muchacho porque no podía caminar por sí solo, le estaba ayudando la mole y sus compañeros. Pero es que dicen que él aguanta de todo, entonces a lo mejor le tronaron una ramita. Por allá, por algún pajarito le rompió una ramita. Exacto. Y por eso no pudo respirar. Bueno, en sí, si hablamos del personaje y de lo que están haciendo, está muy padre. Creo que faltó más. No me convenció al 100%, pero tampoco está muy mal. Y eso de desmayarse, que la verdad no sé si fue real y bueno, no sé qué creer, pero yo le voy a poner... No se compadezca, ¿eh? O sea, no se compadezca de que se haya caído. Tiene que ser juez de hierro. Ay, yo quería ver. Estamos calificando el disfraz, no la caída. Estamos. Yo quería ver. Calificando el disfraz, no el sacrificio. Yo quería ver el disfraz. Porque sacrificio es el que estamos haciendo todos. El disfraz. Yo tengo 7 horas vestido así. Es cierto. 7. No he comido. Miren mis dientes. No he hecho del baño. No tiene pilas. Claro. No hay por dónde. Vengo de alguien. Señor Chavana, ¿y si le anda del baño? No he podido. Tengo una pregunta, señor Chavana. Diga usted. Yo, en el video que estaba viendo donde estaban haciendo el disfraz, yo no vi a la mole en ningún momento haciendo eso. Estaba de gira. Primero que nada, estuve supervisando porque sí estuve ayudando a mis compañeros. Vía Zoom. Yo di dinero a Tamara.